Bienvenidos, queridos televidentes, a este su programa Vínculos TV. Reciban todos y todas un saludo en fe y esperanza. La República Dominicana tiene un nuevo presidente, el licenciado Luis Abinader, el cual va a dirigir el destino de la República Dominicana durante estos 4 años. Juro ante Dios y ante el pueblo. Juro ante Dios y ante el pueblo. Por la patria y por mi honor. Por la patria y por mi honor. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Proteger y defender su independencia. Proteger su independencia. Respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Respetar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentado como presidente de la República. Pero la juramentación del presidente Abinader estuvo matizada por algunas situaciones. En primer lugar, fue muy reducida la asistencia, los invitados fueron muy pocos, no como en otras tomas de posiciones que había muchos dignatarios y muchos invitados, muchos funcionarios. Y hay que entender porque la situación del COVID 19 está afectando no solamente a República Dominicana, también está afectando a muchos países del mundo. Y se hacía difícil que dignatarios pudieran venir a la toma de posesión. Pero sí hay que destacar que por primera vez estuvo en la ceremonia de toma de posesión de un presidente de la República Dominicana el secretario de Estado de los Estados Unidos. En tomas de posiciones anteriores no hemos tenido una delegación de tan alto nivel de nuestro principal socio comercial que los Estados Unidos de Norteamérica. Es una señal inequívoca, importante, de lo que significa para tanto para nosotros como para los norteamericanos el renacimiento de unas nuevas relaciones con los Estados Unidos. La República Dominicana es uno de los principales receptores de inversión norteamericana con un promedio de 800 millones de dólares en los últimos 4 años. Le sigue España, sobre todo en hotelería y turismo, con unos 4.000 millones de dólares. Señores, hoy pudimos observar que el señor Pompeo publicó a través de su cuenta de Twitter que estaba agradecido de la República Dominicana. Así dijo en su cuenta de Twitter. Agradecido a la República Dominicana por estar unido a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad para evitar que Irán tenga acceso a armas nuevas y poderosas. Me imagino que esos fueron de los temas también que se trataron en la reunión con el presidente Luis Abinader. Le acompañaba la embajadora de ese país en República Dominicana, señora Roby Beisten, y el secretario adjunto interino para los asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, el señor Michael Kozak. Magistrada Miriam Germán, acompañada de la señora Jenny Berenice Reynoso, quien sería procuradora adjunta. Por favor, acercarse para poder ofrecer el juramento ante el presidente constitucional de la República Dominicana. Sí, ustedes dos aquí. Levanten su mano derecha.
Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República y las responsabilidades atinentes a las funciones que hoy se le otorgan. Quiero decirle especialmente a ustedes dos que a partir de hoy ustedes solo van a seguir instrucciones de la Constitución y de las leyes. Ustedes tienen total independencia de acción para sus funciones. Su guía será solo cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Hacer el juramento especial. Si así lo hicieres, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden. Están juramentados. Bueno, a Jenny Berenice y a la magistrada Miriam Germán le espera un camino muy difícil, porque la corrupción tiene mucho frente. No son solamente los políticos los corruptos, también hay muchos empresarios que cometen también corrupción, evadiendo, por ejemplo, los impuestos, que en Santo Domingo se usaba eso con mucha frecuencia, y todavía quedan, pero eso ha cambiado mucho. Además de eso, la sociedad dominicana ha pedido a gritos que los corruptos vayan a las cárceles. Pero no todos los políticos son corruptos. Hay políticos serios, aunque no lo crean, hay políticos serios que no son corruptos. Lo importante es que ellas llenen las expectativas que tiene el presidente y que tiene la sociedad dominicana. Eso es lo más importante de todo eso. También cabe destacar que la magistrada Miriam Germán es la tercera procuradora general de la República que ha sido designada. Antes que ella se habían designado dos procuradoras anteriormente. La primera fue Pura Luz Núñez y la segunda fue Carmen Semíramez Olivo de Pichardo. Fue la segunda procuradora designada. Las dos fueron designadas en el gobierno de Joaquín Balaguer. La primera fue solamente duró un año. Sus designaciones fueron consecutivas. Solamente duró un año. Y fue la que llevó el caso ante la justicia de la acusación que se le hizo a Salvador Jorge Blanco. Y luego Semíramez Olivo de Pichardo pues la sustituyó y duró 2 años. Y quiero destacar que yo fui Ministerio Público y justamente cuando la Procuradora General de la República era Semíramez Olivo de Pichardo. Fue una gran procuradora, muy dura ella. Es muy importante que se le dé a una mujer un cargo como Procuradora General de la República. Las mujeres son muy serias, las mujeres son muy responsables. Y cuando se pone en manos de la mujer responsabilidades de esa magnitud, pues yo estoy segura que va a ser un gran papel, porque la verdad es que la sociedad dominicana ha quedado totalmente desencantada de lo que ha sido la procuraduría que dirigió Jean Alay. De verdad, fue uno de los funcionarios más despreciados por la sociedad dominicana del gobierno de Danilo Medina. Es más, Danilo Medina se hubiera evitado muchos dolores de cabeza si hubiera destituido a Jean Alay. O sea que para la sociedad dominicana, él no tenía ningún tipo de condiciones para ocupar un puesto como ese. Pero esa es la política y esas son las consecuencias cuando no se ponen en los puestos personas que tienen las condiciones, la experiencia. No porque usted se haya graduado en la universidad de abogado, usted tiene las condiciones para ser juez de la Suprema o ser juez en una de las altas cortes o procurador general de la República. No, usted tiene que tener la experiencia que le da haber estado desde juez de paz o ministerio público en juzgado de paz.
ir escalando y eso le va a dar la experiencia, la madurez para que usted haga una función como el cargo lo amerita. Pero eso, esa procuraduría fue una vergüenza y la sociedad está muy contenta, muy complacida con el nuevo presidente, con haberle puesto la acción de la justicia a dos mujeres como Miriam Germán y Jenny Berenice. Y como ella dice, no es asunto de retaliación, es asunto de justicia. Hay que hacer justicia con todo lo que ha pasado. Bueno, pero vamos a ver también otras designaciones también muy importantes, como el de salud pública, el señor Plutarco, bueno, que se enfrenta a una situación bien difícil, que es la situación del coronavirus. Como ustedes sabrán, el coronavirus está acabando no solamente en el mundo, en República Dominicana se han aumentado grandemente los casos y evidentemente estamos en un momento, en un periodo de emergencia, y que además de eso las autoridades, escuché a la vicepresidenta Raquel Peña que dijo que iba a continuar el toque de queda. Así que Plutarco le espera una responsabilidad muy grande. La sociedad dominicana espera que las medidas que se han anunciado se implementen y que sean totalmente efectivas. Te invito a sacarle provecho a esta cuarentena. Puede ser como tú quieras, haciendo ejercicio, haciendo un curso en línea o como yo, leyendo libros. Ya sabes, depende de ti. Ya que no puedo ir al play, hago ejercicio en casa. Y algunos se suben. Quédate en casa. También puedes aprovechar este momento de tranquilidad de la cuarentena y disfrutar de un buen libro como yo. Por favor, quédate en casa. Aprender un idioma, lenguajes de programación, cualquier cosa, todo está en el internet. Quédate en casa. Yo he estado ocupado más que nunca leyendo, escribiendo y conectándome con los seres queridos y los amigos. Quédate en casa. Les deseo todo lo mejor y que se queden en casa. Yo pintando. Quédate en casa. Bueno, uno de los nombramientos también más importantes es el del ministro administrativo de la presidencia. José Ignacio Paliza es el nuevo ministro administrativo de la presidencia. Ese es un cargo de mucha responsabilidad, de mucho poder. Es la persona que trabaja el día a día con el presidente de la República. Y José Ignacio Paliza es un joven brillante. Fue diputado, el diputado más joven cuando fue electo diputado. Después el senador más joven. Y ahora creo que también estaría dentro de lo mismo. Es un joven que se ha ganado el respeto y la admiración de la sociedad dominicana. Es un joven que tiene mucho futuro político y es el presidente del PRM, y entendemos que ayudará al presidente Luis Abinader a hacer una gran gestión. Y ahora vamos a hablar de lo que es el Ministerio de Interior y Policía. El Ministerio de Interior y Policía, y se designó a Chu Vázquez, un político muy experimentado porque viene desde el PRD y fue senador muchísimo tiempo. O sea, es una persona, un político muy importante dentro de la organización. Entonces, Interior y Policía es el ministerio que maneja todo lo que tiene que ver con la dirección que traza la pauta para el manejo de lo que son la seguridad del país, y es quien trabaja y traza la pauta de lo que es el director general de la policía. Antes era jefe de la policía, pero ahora es director general.
de la policía. Entonces, tiene que ver con la seguridad. Y este país y el país ha vivido situaciones muy difíciles por el asunto de la delincuencia. Entonces, eso significa que tiene una gran responsabilidad. La sociedad se ha estado quejando sistemáticamente en todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces, por eso yo digo que son instituciones que son clave en el desarrollo de ese movimiento del gobierno, porque son los talones de Aquiles que siempre han tenido todos los gobiernos. Ahí se puso como director de la policía, que va a trabajar mancomunadamente con el Ministerio de Interior y Policía, a un joven director de la policía. Es el general de brigada Eduard Sánchez González. Vimos su hoja de vida, un muchacho muy preparado y ha tenido muchas responsabilidades en el pasado. Y evidentemente resaltar grandemente que por primera vez en la historia hay una mujer como su jefa de la policía. Extendemos salutación. Una mujer que es historia y que el presidente constitucional de la República Dominicana la convierte en historia perenne, en historia para siempre de la Policía Nacional. La primera subdirectora general de la Policía Nacional, la general de brigada, doctora Teresa Martínez Hernández. Bueno, pues siguiendo con los nombramientos, también tenemos que destacar la designación de Roberto Furcar. Bueno, un educador en el Ministerio de Educación. Eso es muy bien. Es necesario que cuando se va hacia una designación se tomen las personas adecuadas, preparadas para poder hacer un gran trabajo. Y esta es una situación difícil en la que está enfrentando este nuevo año escolar para los niños en el país, porque la situación del COVID ha traído como consecuencia que la verdad se haga difícil buscar una salida a la situación para que no se pierda el año escolar y para que los padres pues no tengan esa inquietud de no querer enviar sus hijos a la escuela porque no quieren que se contagien del COVID. Bueno, es importante la educación, pero lo más importante es la vida y la salud. Y la verdad es que pues el plan de salud que iban a presentar este jueves pues fue enviado para presentarse el lunes 24. Parece que todavía no estaba listo, evidentemente eso es lo que está apareciendo, pero lo importante es que se busque un consenso para que se pueda presentar el mejor plan para que los niños en la República Dominicana pues no pierdan el año escolar, y para que además de eso, para eso está la tecnología. Sé que se ha estado hablando muchísimo de eso, pero sé que al final tendrá que buscarse la mejor solución donde se garantice la salud de los niños, que puedan ir tranquilo y seguro a la escuela. Y otro nombramiento que está, ya ustedes saben, el de la Cancillería. Siempre se ha estado hablando de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Ya lo había dicho el presidente el día de la toma de posesión. El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha utilizado siempre como un botín político. O sea, que ganó un partido político y vamos a enviar al exterior, a las diferentes embajadas y consulados, a los familiares, también a las queridas, a cualquier persona que no tiene las más mínimas condiciones para estar en el servicio exterior, y entonces vamos a mandar al servicio exterior. Entonces la nómina siempre ha estado abultada, y además de eso sin tener ningún tipo de preparación. Pero hay que decir
hay que decir, hay que resaltarlo. Hay muchas personas que están muy capacitadas y que han representado con muchísima dignidad el servicio exterior, que han hecho su trabajo. Así que eso es muy importante que se tome en cuenta, porque el servicio exterior hay que dinamizarlo, como dice el señor presidente, hay que enfocarse en una política exterior multilateral, aumentar las inversiones, el comercio, todo eso es lo que trae en carpeta el señor Roberto Álvarez, un político de larga data, con gran experiencia, y que nosotros sabemos que el servicio exterior va a estar en muy buenas manos, y que las personas que tienen las condiciones, la preparación, y que han hecho un buen servicio exterior, pues me imagino que serán tomados en cuenta. Como también hay muchas personas y muchos jóvenes que han estudiado en la universidad diplomacia y que también están esperando una oportunidad. Tres grandes objetivos de la política exterior del presidente Abinader son: número uno, la protección de los dominicanos en el exterior; número dos, la promoción de las exportaciones y atracción de inversiones para generar empleos, para poder lograr los 600,000 empleos que el presidente Abinader ha propuesto para los próximos 4 años. Y el tercer objetivo es promover los valores de la democracia y los valores de los derechos humanos consagrados en la Constitución Dominicana. Así que vamos a esperar cómo se va a seguir manejando esta situación. Le auguramos muchos éxitos al señor Álvarez, y nada, vamos a esperar qué va a pasar en todo esto. Otros nombramientos muy importantes de David Collado en turismo, un joven muy, muy bueno, muy preparado para trabajar y seguir sacando adelante, que siga avanzando lo que es el turismo en la República Dominicana, porque hay que decir que realmente República Dominicana es muy querido como destino, pero vamos a ver todo lo que va a implementar, todo lo que va a desarrollar el nuevo ministro, para que después del COVID-19 o en medio de esta pandemia, pues la República Dominicana siga siendo un destino turístico maravilloso, como es conocido en todo el mundo. Jimmy Sierra. A los 14 años de edad, fundó un grupo de muchachos que se oponía a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Eso lo hizo Jimmy cuando ingresó al Liceo Eugenio María de Hostos. Jimmy Sierra fundó un periódico siendo un jovencito. Me recuerda al semanario Actividad que producíamos siendo adolescente en el Liceo Fabio Amable Mota. Una persona muy querida, periodista, abogado, cineasta, productor, un hombre que ha dejado escritor, que ha dejado un gran legado en el país. Qué lamentable su fallecimiento, y queremos unirnos al dolor que embarga a esa familia. A la sociedad dominicana también ha perdido un gran hombre, un gran ser humano, una persona que aportó mucho a este país. Nuestro orientador. Yo llegaba de Estados Unidos, donde había salido cuando tendría como 8 años de edad. Por tanto, estaba desconectado del país. Cuando llego al barrio de Villa Juana, Jimmy es de los jóvenes ya universitarios, está terminando su carrera de Derecho. Nosotros éramos todavía estudiantes empezando la secundaria. Entonces, pues Jimmy nos abrió al mundo de las ideas. Villa Juana se convirtió en una universidad popular. Yo siempre he contado esto. Se daban discusiones todas las noches. Venían jóvenes, estudiantes, dirigentes políticos de izquierda fundamentalmente, y allí se armaban esas discusiones. Pero se convertía en un estímulo para la lectura, para la investigación, para saber más de lo que se estaba hablando, lo que se discutía.
y ahí Jimmy jugó un rol de vanguardia. Fíjense cómo las cosas influyen. Hace poco, José Tomás Pérez, quien estaba de embajador en Washington, escribió una novela. Y él me muestra su novela. Le digo, José Tomás, pero yo no sabía que tú tenías inquietudes literarias. Y dice, sí, yo fui parte del MSU y participé en talleres literarios que Jimmy Sierra impartía. Y eso hace casi 50 años. Entonces, fíjese cómo en el tiempo esas cosas afloran. Y no solamente con José Tomás y conmigo, sino que Jimmy realmente influyó en toda una generación. Convivieron muchos años juntos y fue una persona de mucha cercanía, de tanto de él como también de profesor, de mi profesor Adriano de la Cruz, que sé que también está muy devastado, así como lo está el presidente Leonel Fernández. Pero paz a sus restos, y que esperamos que su legado dure y perdure y sea valorado por siempre. Miren, señores, antes de finalizar, yo quiero dar una gran felicitación. En primer lugar, al presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, y a la vicepresidenta Raquel Peña, porque desde el domingo son los responsables de guiar y dirigir el destino de este país durante los 4 años venideros. Además, quiero felicitar a cada una de las mujeres que fueron tomadas en cuenta por el voto de los dominicanos. En un momento donde ya la clase política ha perdido tanto ante la población. Y creo que es importante resaltar el papel de la mujer, porque cuando tú ves que una joven como Farideh Raful logra ser la senadora del distrito, eso indica que los jóvenes y las mujeres estamos avanzando. Que una joven artista como Juliana, después de salir de una situación de salud tan delicada, pudo lograr llegar a que la elijan como diputada. Es importante destacar que por primera vez a una mujer se pone como subdirectora de la Policía Nacional, en un cargo militar tan importante. Pero también hay que destacar que por primera vez una mujer ha sido designada embajadora ante la Casa Blanca. Y eso es extraordinario para las mujeres, pues en todos los años de relaciones con los Estados Unidos nunca se había tomado en cuenta una mujer. Sonia Guzmán es la primera mujer que va a ocupar esa alta investidura diplomática. Igual felicitar a Miriam Germán, a Ortiz Bos, a Jenny Berenice, a Milagro Germán, a Yanil, a todas esas mujeres que han logrado ser tomadas en cuenta para ser parte de la transformación y el cambio que había prometido el licenciado Luis Abinader. A cada uno de esos jóvenes que se estrenaron en el Congreso Nacional y que hoy pueden decir inicio en la verdadera vida política, porque ya tienen una responsabilidad tan importante. Pero no dejar de destacar que se trajo a una práctica del pasado que solamente la había implementado el doctor Joaquín Balaguer: nombrar en cada una de las provincias del país solo a mujeres. Felicitaciones para todas esas gobernadoras que hoy ocupan las
31 provincias que tiene la República Dominicana. Eso es muy importante. Y también felicitar a cada una de esas mujeres que van a acompañar al presidente en el día a día para él poder lograr el cambio que él había prometido. Vamos a esperar que ellas puedan estar a la altura y estamos seguras de las posiciones que hoy obtengan. Muchas felicidades para todas. Gracias por acompañarnos. Y ya me despido de ustedes desde aquí, desde la ciudad de Washington, D.C. Para ustedes, hasta el próximo programa.